compañeros de la mesa, Italia, Francia, México. Esta es una continuidad y es una lucha de una narrativa. El fin de la historia, Francis Fukuyama, 1989, caída del muro de Berlín, desaparición de la Unión Soviética. Nos vinieron con el cuento que ya no había nada que hacer, que las sociedades deberían inmovilizarse, obedecer, que había un modelo, el neoliberalismo, que se había impuesto y los demás teníamos que acatar. La realidad es que los pueblos, pues no aceptamos ese designio que se nos marcaba desde la oligarquía a nivel mundial y ha habido toda una serie de intentos. Los ha habido también en Europa y hemos visto qué es lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que tenemos que ver los mexicanos? Lo que dice Jean-Luc, esta enorme responsabilidad y un poco lo que dice Máximo, no podemos dejar a nuestro gobierno solo, no va a poder. Una sola estructura de gobierno no va a poder. Coincido totalmente con Máximo cuando señala la parte de abajo. Tenemos que ver por qué Lula da Silva está en la cárcel, por qué el PT pierde las elecciones, por qué en Ecuador un solo traidor, Lenín Moreno, echa abajo una revolución inaugurada por Rafael Correa. Tenemos que entender los errores de los argentinos, tenemos que entender los errores de los chilenos, que más allá de tenerla difícil con las dictaduras militares, tenemos que entender, y bueno, ¿y qué sí está haciendo Bolivia para resistir? ¿Qué está haciendo Uruguay? ¿Qué es lo que pasa con esos países, incluso los venezolanos, ante las agresiones del imperio? Es evidente que aquí es una lucha que la izquierda nos manejamos en una dicotomía. Parte de lo que señala Máximo es, él habla de una reversión cultural, pero también lo dice Jean-Luc en este capitalismo que nos transformó íntimamente, a grado tal de que hay gente que hasta le daba vergüenza asumirse de izquierda. Y yo creo que debemos de comenzar por no decir, orgullosamente somos de izquierda. Y tenemos una serie de dicotomías que nos diferencian de la derecha. La izquierda es ambientalista, no es depredadora. Nosotros estamos de la parte de la civilización, no de la depredación. Nosotros estamos en contra de la concentración excesiva de la riqueza. No es posible que el 1% de la población mundial acumule exactamente los mismos recursos que el 99% de la restante. Nosotros estamos en contra de la desigualdad social. Nosotros estamos a favor de la solidaridad y de lo colectivo en contra de lo individual. Pero eso no ha pasado de moda. No tenemos que comprar esa idea. Porque a final de cuentas, a pesar de que en este momento en Europa la lucha social ha ido hacia abajo por diferentes factores, hay intentos que han terminado mal, pero que muestran intentos. Ahí está el caso de Syriza, y la agresión de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, de el no respetar los derechos electorales y la voluntad de un pueblo. Ahorita, poco antes de empezar, en un café, aquí con Jean-Luc, platicaba él, la derecha no respeta los resultados electorales. Cuando Máximo señala, y es cierto, todos lo sentimos, estamos a destiempo histórico, 2006 era el ascenso de las fuerzas de izquierda en América Latina, pero todos sabemos qué fue lo que pasó en 2006, un escandaloso fraude electoral con millones de mexicanos movilizados, pero también tuvimos un líder que nos detuvo. Yo recuerdo, yo estaba aquí en las calles de la Ciudad de México, pues prácticamente de Querétaro veníamos todas las semanas, y veníamos decenas de camiones y veníamos a lo que fuera. Y yo recuerdo un viaje en donde veníamos de Querétaro y se prohibió que gente de la tercera edad, niños, vinieran. Todos veníamos con máscaras antigás, veníamos con cascos, veníamos con rodilleras, veníamos dispuestos a darnos con la Policía Federal antimotines. Pero tenemos un líder que nunca nos dijo, vamos a tomar Palacio, lo hubiéramos podido hacer. Y también en 1998, en el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, lo hubiéramos podido hacer. El día de la toma de posesión de Felipe Calderón,
que se fue, como siempre, entró por la puerta de atrás y que estaba ahí en el auditorio, habríamos podido rebasar tranquilamente a 10,000 policías antimotines. Aquí llegamos a concentrarnos 2 millones de personas en las marchas. En ese momento yo tenía amigos italianos que cuando estuvieron en México en 2006 estaban sorprendidos de la cantidad de gente. Veníamos de tradiciones donde las marchas más grandes, yo viví una en Roma de 1 millón de personas, era impresionante. Aquí llegamos a estar en las calles 2 millones. Pero recordemos la intervención, aquel titular norteamericano, Halliburton, se robó las elecciones en México, quien metió las manos en 2006. Efectivamente, México era estratégico, era frenar esa situación. Morena se ha convertido en un partido movimiento y tenemos que seguir manteniendo el movimiento. No se puede burocratizar, no podemos bajar la guardia, no nos podemos confiar que ya se tiene el gobierno. Hoy podemos decir que se tiene el gobierno, pero no se tiene el poder. Las guerras de cuarta generación están a todos los que dan. Y están en Europa, y están en América Latina, y decía Jean-Luc acá en el café, a la clase media, a la derecha, les espanta la palabra revolución. Ah, pero sí la utilizan en Ucrania para decir la revolución naranja, y sí la utilizan en Egipto. O sea, cuando les conviene, para ellos sí se habla de revolución. ¿Qué estamos defendiendo? Un Estado social. ¿Qué estamos defendiendo? Una herencia. La herencia de las izquierdas del siglo XX, que son las que nos heredaron elementos teóricos, incluso el materialismo dialéctico, el socialismo, el comunismo, sus luchas por las cooperativas, por el tener derecho a jubilación, por la jornada laboral de 8 horas, por las prestaciones sociales. Venimos de ahí. Y ese Estado social, el neoliberalismo, poco a poco lo ha ido erosionando hasta que nos acostumbramos a ver como normal la precariedad laboral, que las jornadas laborales superen 10, 12 horas, que ya no se tenga derecho a jubilación, que se pague poco, que se tenga un enorme ejército de reserva. Contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Específicamente en México, el neoliberalismo avanzó 30 años desde la imposición por un fraude electoral con Carlos Salinas de Gortari y sí avanzaron mucho. Para nuestro gobierno es muy difícil, muchos tenemos prisa, pero solo doy algunos elementos. Nos dejaron 11 billones de pesos de deuda pública, del cual estamos pagando 750 mil millones de pesos de intereses solo este año. 750 mil millones de pesos que no se pueden invertir en seguridad, en salud y en educación. Por pagar solo los intereses de esta deuda externa, que creció de 5.5 billones a 11 billones en un solo sexenio con Enrique Peña Nieto y que no sabemos en qué se lo gastaron, porque yo no he visto en este país, en ese sexenio, en qué se gastó tanto dinero. Pero también Felipe Calderón, el espurio, porque él tomó el país con una deuda de 1.7 billones y la llevó hasta 5 billones. Tenemos un gobierno que tiene que destinar 600 mil millones de pesos para importar petrolíferos que se deberían estar produciendo en el país y que los tenemos que importar de Texas. Esos 600 mil millones salen del país, pero además todo lo hemos visto, nos dejaron un aparato judicial íntimamente ligado con la delincuencia organizada. Esto no se va a poder resolver, creo que fue el que dijo Jesús, en un día, ni en dos, ni en un año. Yo me daría por bien servido si en este gobierno logramos un poco enderezar una rama y esperar un poco una correlación de fuerzas mejor, porque nos dejaron destruido el tejido social, una concentración de medios de comunicación, una alta tasa de inseguridad y un aparato judicial que un día sí y otra no, va en contra de las transformaciones de la 4T, que ni siquiera son radicales. Y de repente vemos cosas kafkianas en este país, donde un juez le dice a la Unidad de Inteligencia Financiera que no puede bloquear cuentas de empresarios ligados al huachicol en el Bajío, que porque no hay un pedido internacional para bloquear las cuentas. Yo aquí he bromeado, ¿por qué Timbuktu o Paraguay
le van a pedir a la unidad de inteligencia financiera que bloquee las cuentas de un empresario del Bajío que se dedicaba al huachicol. Pero ese es el aparato judicial que tenemos, ¿eh? Y una serie de amparos absurdos para limitar el avance. La 4T es una metáfora, efectivamente. Las anteriores tres transformaciones de las que habla Andrés Manuel han sido violentas. La independencia, la reforma, la revolución, han sido verdaderas guerras civiles de los mexicanos. Recordemos los discursos de Andrés Manuel desde 2006 para acá. Ni un solo vidrio roto. Y es cierto, nos supimos comportar. Y en 2006, en pleno fraude electoral, estábamos en las sedes del IFE protestando, les mentábamos la madre, pero nunca les tocamos un pelo a estos tipos, ni rompimos ningún vidrio. Nos supimos comportar y aprendimos la lección. Porque el año pasado nos preparamos y nos organizamos. Ya nos habían hecho fraude electoral en 2006, ya nos habían hecho fraude electoral en 2012, ya nos habían hecho fraude electoral en 1988. Y era muy claro que la única manera de superar un fraude era una participación masiva. Esos 30 millones de votos no se los quitaban de encima, ni con fraude cibernético, ni con ratón loco, ni con compra de votos. Los arrasamos. Pero ese es el primer paso. Efectivamente, tenemos una responsabilidad no solamente con Andrés Manuel, no solamente con nuestro pueblo. Tenemos una responsabilidad con América Latina, pero tenemos una responsabilidad también a nivel mundial de que Morena, de que este gobierno haga las cosas bien. Esto implica que tenemos que seguir movilizados, tenemos que seguir organizados, tenemos que capacitarnos políticamente, tenemos que entender la derecha, cómo está golpeteando, dónde están golpeteando, cuáles son los instrumentos que utilizan para hacerles frente. Yo creo que la historia nos está dando la razón. Y orgullosamente tenemos que defender a la izquierda. Sí tenemos que tener prisa, pero sabemos que estos procesos son graduales, tenemos que tener paciencia. Todos quisiéramos ver a Carlos Romero de Champs en la cárcel. Si me trajeran aquí a Peña Nieto, lo escupimos, lo agarramos a patadas, le aviento esta botella. Sí, pero hay cosas más importantes y más relevantes. Justamente ahorita es hacer una verdadera transformación que sí tiene que ser sólida, que tiene que ser gradual y en la cual tenemos que participar todos. Para mí lo más difícil es la reversión cultural. Cómo quitarnos de encima esta interiorización de 30 años de neoliberalismo que fueron construyendo en las mentes este individualismo, esta competencia exagerada, ¿sí? Tenemos que recuperar la social, pero yo soy optimista. Yo soy de los que digo, sí se puede. Y tenemos que decir, sí vamos a poder y tenemos que regresar a ser una luz, un faro en América Latina. Gracias.